Hola amigos, Hilal le confiesa a Dogan que está esperando un hijo de él. ¿Cuánto tiempo? Como 3 semanas. Es un embarazo muy temprano. ¿Y cuándo debo venir otra vez, doctor? En 1 mes aproximadamente. Me encargaré de organizar sus citas. Puede elegir las que tengamos disponibles. Él no es mi esposo. Está embarazada. Este es el tema que vamos a tratar en el video del día de hoy, en este que ustedes están viendo actualmente. Y que este acontecimiento ocurrirá después del matrimonio de Dogan con Ender, en el que Hilal es expulsada de la casa de Dogan por Ender, y entonces debe tramar una nueva estrategia para amarrar a Dogan y así lograr romper esa relación amorosa o ese compromiso de Dogan con Ender. Esta es la mejor estrategia hasta el momento de Hilal, fingir que está embarazada. Pero antes de continuar, muchas personas han preguntado cómo pueden ver Yasak Elma o Pecado Original en internet. Porque como sabemos, Antena 3 está saltando los capítulos, no está mostrando toda la secuencia de lo que corresponde de los capítulos. Así que pues lo que hacemos normalmente es ver Yasak Elma en YouTube. Entonces ustedes escriben Yasak Elma, la serie original, allí están todos los capítulos completos, solo que tienen una duración de más de 2 horas cada capítulo en YouTube. Le pueden activar los subtítulos en español para que puedan entender lo que están diciendo, ya que como bien sabemos es la serie original, entonces está en el idioma turco. Pero allí pueden activarle los subtítulos a español. Y otra curiosidad es que en este regreso de Zeynep ya no interesan tanto los temas relacionados con Zeynep, muy diferente al comienzo de Pecado Original, que incluso Zeynep y Alihan acaparaban todas las miradas. La gente le interesaba más ver Pecado Original por Zeynep y Alihan, les parecía un romance mucho más bonito e incluso creían que la protagonista principal de Pecado Original era Zeynep, algunas personas, y veían la serie solo por Zeynep y Alihan. En esta ocasión, ya con el regreso de Zeynep, no interesa tanto lo que ocurra con Zeynep. En estos momentos, al menos con lo que podemos analizar, el interés está enfocado principalmente en Yildiz y en Dogan. Bueno, ahora sí, comencemos con el tema que nos interesa en este video, el embarazo de Hilal. Empezaríamos comentando que Ender estaría muy molesta por la fiesta bulliciosa que habría realizado Yildiz en su patio trasero para molestar e irritar a Ender y a Dogan. Debido a que como Ender se casó con Dogan, entonces Yildiz estaba vengando haciendo fiestas bulliciosas. Ender jura llamar a la policía para que les haga apagar el equipo, les quite la música. Mientras Ender está ingresando a la sala, descubre que allí está sentada Hilal. Hilal les dice, espero no molestarte. Ender le responde, sí lo estás haciendo. Hilal le comenta que no le estaba hablando a ella. Le estaba diciendo a Dogan. Dogan le pregunta a Hilal si hay algún problema. Ella le dice que todo lo contrario, tiene buenas noticias. Y le muestra la foto de la evidencia, la ecografía en la que efectivamente se ve que está en embarazo. Está esperando un bebé de Dogan, de ellos dos. Aunque obviamente sabemos que esto es una estrategia de Hilal, pero hasta ese momento Dogan queda asombrado, está aterrado con esa información, esa noticia. Él toma las fotos de la ecografía para verificar. Dogan le pide a Hilal que vayan hacia su despacho, su oficina, para hablar sobre este tema. Dogan le pregunta a Hilal si esto es verdad, a lo que Hilal le responde que tenía náuseas y sospechaba de un embarazo, así que fue al médico. Dogan quiere saber por qué no le había dicho esto a Hilal desde antes, a lo que Hilal le responde que en ese momento Dogan estaba más preocupado en casarse con Ender que en escucharla a ella. Pero le dice Dogan que puede estar tranquilo, ya que ella se va a encargar sola de su hijo. Dogan no tiene nada en qué preocuparse por este bebé. Dogan le responde que eso es ridículo, que obviamente él va a responder por ese niño. Pero Hilal, para manipular a Dogan, le vuelve y le repite que él ya está casado con Ender. Y le demostró cuánto vale ella para él con ese matrimonio, que precisamente realizó a escondidas. Por esa razón, Hilal piensa que Dogan es un hombre que no se puede encargar de sus hijos, ya que últimamente la ha sorprendido con sus acciones. Mientras tanto, en la sala todos comentan sobre el tema del embarazo de Hilal. Handan está asombrada con este embarazo. Ender está furiosa, les dice a todos que eso es una mentira. Kanner, por su parte, no entiende por qué su hermana Ender piensa que es una mentira.
si ya Hilal demostró con ese ultrasonido en sus manos que esa ecografía le pertenece a ella. Ender le explica a Kanner que eso es muy fácil de conseguir. Kunrud, por su parte, piensa que Hilal no se atrevería a inventar algo así, y que Dogan tampoco caería tan fácilmente en esa trampa. Ender aún así piensa que es demasiada coincidencia que precisamente después de que ella se casó con Dogan, venga Hilal con esta historia. Handan comenta que ahora Dogan tendrá que divorciarse de Ender para casarse con Hilal, y que además Ender, ya por su edad, no puede tener hijos. Kunru, por su parte, no puede creer que vaya a tener otro hermano. Sin embargo, Ender jura descubrir el fondo de todo esto. Así que Ender irrumpe en el despacho de Dogan para interrogar a Hilal. Le pregunta a Hilal qué está tramando con todo esto. Hilal le dice a Ender que ya habló muy seriamente con Dogan sobre el futuro de su hijo. Ender vuelve y le dice que no cree nada de sus mentiras y está utilizando la debilidad de Dogan como último recurso. Hilal reta a Ender, le dice que pueden ir al doctor cuando quieran, pero irá solo con Dogan, porque no quiere que Ender se entrometa en esto. Allí interrumpe Dogan y le dice que ir al doctor no es necesario, pero Hilal sabe manipular muy bien a Dogan y le dice que si tienen alguna duda o si Dogan tiene alguna duda, pueden ir perfectamente al doctor. Ender aprovecha y le insiste a Dogan que vaya y acepte esa revisión del médico. Así que Dogan irá con Hilal a ese chequeo. Mientras tanto, Handan está en la sala y en el despacho queda Hilal con Ender a solas. Hilal le dice a Ender que se deshizo de sus cosas muy pronto. Ender queda muy furiosa, busca luego a Kanner y le pide que vigile de cerca a Dogan y a Hilal para descubrir la verdad. Allí Dogan y Hilal van en el auto y Kanner se iría en el taxi para vigilarlos de cerca. Allí están en la ecografía, el médico le muestra a Dogan, el bebé mide 1.2 centímetros. Le dice que tiene 3 semanas de embarazo, es un embarazo muy temprano. Le dice a Hilal que puede venir dentro de un mes para organizar una cita. Dogan ya está completamente convencido y le pregunta al doctor si debe comprar algo de vitaminas. El doctor le dice que le va a recetar lo que debe comprar. Ya Dogan está completamente seguro y resignado. Mientras tanto, Kanner logra ingresar al hospital con el uniforme de un trabajador de allí. Handan va con el chisme a decirle a Yildiz que Hilal está en embarazo. ¿Hilal está embarazada? ¿Qué? Ella y Dogan fueron al doctor justo ahora. ¿Qué estás diciendo? Es en serio. Nos lo dijo hoy en la mañana. Me alegra no haberme casado con él. ¿Qué hay de Ender? Y se fue con Dogan al doctor. Yildiz está aterrada y agradece por no casarse con Dogan. Le pregunta cómo se siente Ender. Handan le dice que está encerrada en su habitación y que parece que se va a casar Dogan con Hilal y que Dogan estuvo con todas ellas al mismo tiempo. Handan dice que cuando ella estaba casada con Dogan, él nunca hizo eso. Yildiz dice que ojalá nunca se hubiese separado de Handan para que Yildiz nunca hubiese conocido a Dogan. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes. Ese fue el momento del tal o el supuesto embarazo de Hilal. Más adelante descubriremos que en realidad ella no estaba en embarazo, pero por lo pronto terminaremos el video en este punto. Gracias por acompañar y apoyar nuestro contenido y les deseo un feliz día para todos.